Hola, buenos días. Mi nombre es Fernanda Mancilla y voy a explicar la solución del problema Puentes Carelotitlán. Primero hay que entender el problema. Carel inicia en la primera columna y, muy importante, lo que definirá la forma del arco es la distancia entre las dos columnas. Es decir, pues realmente no importa. Si esta es la segunda columna y esta es la, o sea, si esta es la segunda, si es la tercera, si es la primera, si esta es la última, o si esta columna está acá o esta está acá, lo que realmente importa es la diferencia entre cada par de columnas. Y la diferencia me refiero a la diferencia de distancias entre el eje X y el eje Y. También, para que un arco sea considerado correcto, pues debe cumplir ciertas propiedades, ¿no? Y es que, pues, el arco tiene un punto máximo, un único punto máximo. Y es importante que empiece y termine en cierta posición. A partir del punto máximo, este debe bajar en diagonal hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho y terminar en una posición específica. En este caso, si Carl está en esta columna y consideramos, pues, la primera posición forzosamente debe ser la que está en diagonal hacia arriba, ¿no? Y hacia la derecha. Y la última posición debe ser forzosamente la que está arriba y a la izquierda de esta casilla. Entonces, vamos a comenzar pues viendo pues casos incorrectos, ¿no? Aquí se ve muy claro. En la primera imagen podemos ver pues que no todos los movimientos tienen una forma diagonal o de escalera. De igual manera en el segundo. En el tercero sí que tenemos una forma de diagonal y tenemos un punto máximo. Ah, bueno, y en el segundo también podríamos considerar que tenemos dos puntos máximos. Y entonces está mal. En la tercera sí que cumple con esa característica del punto máximo y del movimiento en diagonal, pero su última posición no está donde debería. Debería estar dos posiciones más abajo. Y finalmente, la última imagen podemos observar que sí tiene esta forma y que pues parece correcta, ¿no? Así como de reojo. Pero debemos recordar que la primera posición debe ser esa que se marca ahí. Y ahí marcó como la solución correcta, que es como todo uno hacia abajo, ¿no? Observaciones. Pues si ponemos la posición inicial como el origen, vamos a tener esta forma de recorrido. Y por esta forma, pues la expreso de manera, digamos, matemática. Ahora, muy importante, n es la diferencia del eje X entre las dos columnas y m sería la diferencia entre el eje Y. Esto no está así bien, 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 al 100%, pero bueno, hay que notar muy importante que m puede ser tanto positiva como negativa, ¿no? Es decir, si la segunda columna está más abajo, bueno, aquí se ve al revés, si la segunda columna está más abajo, entonces, pues m va a tener una diferencia sobre el eje Y que al final terminará siendo negativa, ¿no? Porque tendrás como que bajar. Ahora, ¿cuál es la solución para la primera subtarea, donde todas las columnas tienen la misma altura? Primero, ¿esto qué quiere decir? Pues que M va a ser igual que cero, ¿no? Y entonces aquí pongo que el camino pues tendrá esta forma. El origen, ¿no?
llega al punto máximo y termina finalmente en n,1. Y bueno, aquí voy a hacer un dibujito en el pizarrón. Primero es que si todas tienen la misma altura, podríamos decir que lo único que nos interesa es la distancia en X que pueda tener. O se hace lo que nosotros llamamos en el documento como n, ¿no? Ahora, muy importante, como al final tienen la misma altura, cada paso que suba lo tienes que bajar también. Es decir, si subes tres veces, tienes que bajar tres veces. Bueno, realmente no están así, pero es como más uno, pero pues tiene sentido, ¿no? Si consideramos el punto máximo como un puntito así, pues cada paso que subas para llegar al punto máximo, pues es uno que tienes que bajar. Así que, bueno, en este caso pongo un ejemplo donde n es igual que 5. Y el punto máximo está en 3, 3. Entonces, sube una vez, sube dos veces, sube una vez, luego sube otra vez, y luego baja una vez, y luego baja otra vez. Ahora, muy importante para entender cómo las siguientes soluciones es que n nunca va a ser par, dada la descripción del problema. ¿Qué pasa si n es par? Vamos a ver. Vamos a hacer aquí como un mundito donde n sea par. Pues aquí no es como. De primeras podemos ver que no se puede, ¿no? O sea, no podemos tener como un punto máximo. Porque como cada uno que suba lo tienes que bajar más uno, sin considerar el punto máximo, pues como que no se puede, ¿no? Igual aquí con 4. Aquí con 4, pues esta es la posición inicial y esta es la final. Y como que forzosamente tendría esta forma, ¿no? Entonces, en el problema se nos asegura que se va a poder resolver. No te lo dice directamente, pero hay que asumir, pues, que n para la primera subtarea nunca va a ser un número par. Entonces, la solución vendría siendo, pues que el punto máximo va a estar a la mitad, lo cual hace bastante sentido, ¿no? Aquí podemos leer, pues si todos los pasos que subimos los tenemos que bajar, pues quiere decir que va a estar a la mitad el punto máximo. Así que para resolver el problema a manera de código, pues simplemente tendríamos que encontrar la mitad de alguna manera. Y listo, ¿no? Se puede hacer con recursión, también se puede hacer con un while, contando directamente la distancia, dividiéndola a la mitad. O sea, sumándole 1, dividiéndolo a la mitad y luego subir esa cantidad y a partir de ese punto, pues bajarla, ¿no? Bueno, para la segunda subtarea,
Muy importante porque una vez que resolvamos esta subtarea, prácticamente ya tenemos el problema resuelto, ¿no? O sea, más unos pasos extra. Aquí tengo esta aclaración muy importante que M pues siempre va a ser positivo, ¿no? Para cualquier par de columnas. A diferencia de la subtarea pasada, que M era igual a cero, como en este caso están en orden ascendente, pues M siempre va a ser positivo. Ahora, aquí llego como a una deducción de que M más N debe ser impar. Y pues aquí le explico. Básicamente, ¿por qué M más N debe ser par? O sea, si M es 1, quiere decir que para el punto máximo tienes que bajar como hacia acá una vez y hacia acá como, o sea, tienes que bajar un número par de veces. Y cuando ves eso, pues puedes deducir que para cada vez que M sea impar, pues N tiene que ser par. Y si M es impar, pues N debe ser par. Repito, el problema nos asegura que siempre va a haber una solución, así que no tenemos que preocuparnos porque esto no se cumpla. Pero es importante para las fórmulas que vamos a ver a continuación. ¿Cómo encontramos el punto máximo? Ahora, estarán de acuerdo que una vez encontrado el punto máximo, completar el arco es trivial, ¿no? Encontramos el punto máximo y hacia la derecha bajamos hasta la posición inicial y hacia la izquierda bajamos hasta la posición inicial y hacia la derecha bajamos hasta la posición final. O sea, en diagonal, ¿no? Así que realmente lo único que nos interesa será encontrar el punto máximo. Ahora, claro, si m es mayor que 0, pues el punto máximo va a estar pues más arriba y más a la izquierda que cuando m es igual que 0, ¿no? Tiene sentido. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos este caso donde tenemos que esta es como la solución, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si aquí le agrego 2? Entonces la solución tendría el punto máximo en vez de estar aquí, va a estar aquí. Y igual, ¿qué pasa si aquí le agrego 2? Entonces, aquí el punto máximo entre estas dos, o sea, si tuvieran la misma altura, sería esta de aquí. Pero como está más arriba, el punto máximo también va a estar más arriba. Específicamente va a estar uno más arriba y uno más a la derecha. Y podemos ver este patrón, que si aumentamos más 2, porque no podemos aumentar más 1, porque entonces ya no sería impar la suma, el punto máximo se mueve uno hacia arriba y uno hacia la derecha. Entonces podemos ver que la respuesta o el punto máximo tiene mucho que ver con el punto medio. Entre la diferencia de n, ¿no? Así que es así como llegamos a esta generalización de que el punto máximo estará en el origen más esto y en el, o sea, bueno. Sí, ¿no? En el origen. Y subimos en escalera n más m más 1 entre 2. ¿Por qué el más 1? Porque
Como n más m es impar y queremos como la división entre 2 hacia arriba, pues le sumamos más 1. Y así va a ser más fácil dividir sin mucho problema. Ahora, voy a tratar de demostrar la fórmula. Y básicamente, tenemos que partir de imaginar que inicialmente estaban como en la misma altura las dos columnas, porque de esa manera ya sabemos la solución, sabemos que la solución estará en el punto medio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si subimos 2? Exactamente 2. Pues que ahora tu punto máximo forzosamente se tiene que mover, ¿no? Porque si no tendríamos esto así. Pero nosotros queremos que esté así, ¿no? Pero si lo ponemos aquí, pues entonces este se va a recorrer para acá y va a estar mal. Entonces, como que aquí decimos, bueno, queremos que se intersecte este con este, ¿no? Así que movemos el punto máximo, uno hacia la derecha y uno hacia arriba. Y de esa manera, pues, digamos, parchamos. Ahora, si aquí agregamos otros 2, pues pasará lo mismo. Queremos llegar aquí, entonces lo movemos uno hacia acá y uno hacia acá, y entonces ya podemos bajar hacia la izquierda y llegar a esta posición de aquí, que es la que nos interesa. Entonces, la fórmula dice que es n más m más 1 sobre 2. Entonces, cuando m era igual a 0, nuestro punto medio estaba en n más 1 entre 2, ¿no? Creo que sí se dio a entender, ¿no? O sea, si aquí hubiera 3 espacios entre una columna y otra, el punto medio, pues es la diferencia, es como exactamente la mitad, ¿no? Que sería n más 1 entre 2. En este caso sería 1, 2, 3. Y sería en la n más 1 sería 4 entre 2, 2. Entonces estaría en esta fila, ¿no? Y eso es correcto. Entonces, de aquí tenemos que pasar aquí. De n más 1 entre 2 tenemos que pasar a n más m más 1 entre 2. Ahora, si se fijan, como ya acordamos, no podemos solamente subir una casilla porque no se puede. Sería par la suma y por lo tanto sería un caso sin solución. Entonces, forzosamente tenemos que subir 2 para que este punto máximo se recorra, ¿no? Y como ya vimos, se recorre una única posición a la derecha. Esto quiere decir que para cada 2 que esté encima, se va a recorrer una única posición a la derecha. Es por eso que M realmente también se divide entre 2. Tendríamos N más 1 entre 2 más m entre 2. Como comparten denominador, pues ya llegamos a esta fórmula, que creo que no se entiende muy bien. No, sí se entiende. Sí se entiende las letras. Así que para la solución necesitamos de igual manera saber la diferencia tanto en el eje X como en el eje Y, y pues sumarles 1 y dividirlo entre 2, y ya sea con recursión o con whiles, pues encontrar el punto máximo. Una vez encontrado el punto máximo, ya solo sería bajar hacia la siguiente columna. Y vamos a ver, aquí tenía un código, ¿no? Donde
Aquí hace la suma, lo divide entre 2 y es la cantidad que sube. Luego ahí intenta bajar, pero como que justamente no puede. Y aquí cuando lo divide entre 2, queda que tiene que subir 4. Sube 4 y luego a partir del punto máximo baja hasta la última posición, que sería esta. Y bueno, ya termina, ¿no? Así que ahora vamos con las siguientes subtareas. Que ya las siguientes subtareas pues salen bastante fáciles con esta observación. Ahora, las columnas están en orden descendente. Pues es lo mismo, pero al revés, ¿no? Entonces, básicamente, si tenemos este mundo, pues movemos a Karel hasta esta posición de acá. Y ya, con eso es suficiente. O sea, hacemos un copy-paste de la segunda subtarea y antes de comenzar todo el proceso, pues lo movemos hacia la última columna. Y pues es equivalente, ¿no? Porque si vas hasta la última columna, hacia la primera, pues van a estar en orden ascendente. Ahora, la cuarta subtarea. Solo hay 2 columnas. Entonces, hay que como que empezar a ver que, pues, claro, si solo hay 2 columnas, ¿qué es lo que nos importa? Digamos que hay 2 columnas y la primera columna es menor que la segunda columna. Entonces, nuestra solución de la subtarea 1 jalaría sin ningún problema, ¿no? Pero, ¿qué pasa si la columna 1 es mayor que la columna 2? Entonces, la tercera subtarea jalaría y nos daría AC. Pero pues no sabemos, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer es ver si está arriba o si está abajo la columna, la segunda columna. Si está arriba, pues nos posicionamos en la primera columna y corremos la solución. Y si está abajo, nos posicionamos en la segunda columna y corremos la solución. Así que para la solución final, bueno, aquí implementé un pseudocódigo, ¿no? Si la columna derecha es mayor que la izquierda, entonces nos posicionamos en la columna de la izquierda, mirando al oeste, obtenemos n y m, sumamos n más m más 1 y luego dividimos entre 2, y lo que nos dé es la cantidad de movimientos en diagonal hacia arriba para llegar al punto máximo. Y a partir desde ese punto máximo, pues bajamos hasta encontrar la pared o lo que sea que interpretemos como el punto final. Y la solución al problema, pues finalmente es lo mismo que la subtarea 3, digo que la subtarea 4. Nada más que ahora en vez de tener solo 2 columnas, pues vamos a tener muchas más, ¿no? Básicamente vamos a tomar cada par de columnas individualmente, ¿no? Igual, esta es mayor, es menor que esta, entonces nos posicionamos en esta y hacemos la solución, ¿no? Ahora, lo único que va a ser como un reto extra es posicionarnos nuevamente en el siguiente par de columnas a evaluar. Pero eso se puede hacer de muchas maneras, ya sea poniendo 2 sumadores ahí y encontrarlos de alguna manera, o recordándolo con recursión o lo que sea. Entonces, este problema se puede resolver sin recursión. Claro que con recursión es un poco más sencillo. Así que veamos lo que tenemos. Voy a cambiar. Entonces, aquí dice, ah, bueno, este está, primero estamos poniendo como una pared de sumadores para distinguir cuál es la siguiente columna, siguiente par de columnas a evaluar. Ahora, aquí detectamos
Pues que evidentemente la primera columna es menor que la segunda. Entonces, pues hacemos el proceso que vimos en la subtarea 2 sin ningún problema. Ahora, en este caso, pues ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos que la siguiente columna es menor. Entonces, bueno, vemos que es menor. ¿Y qué hacemos? Pues hacemos la misma solución, pero orientados, iniciando aquí, ¿no? Orientado hacia acá. Y bueno, en este caso este es mayor, así que va a ser el proceso desde esta columna. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.